Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo conjuntos. En este caso tengo pensado hacer el conjunto de Zapata y bueno, es un conjunto que la verdad le tenía muchas ganas porque realmente lo único que nos hacía falta para terminar este conjunto eran las carrilleras, lo cual pues ya tenemos al día de hoy. Y venga, la verdad que es un conjunto que relativamente es muy económico, no es muy caro, así que venga, vamos a entrar aquí al sastre. Y bueno, se lo podrían hacer aproximadamente con unos $300. Yo digo que es barato para tener un conjunto tan guapo como viene a ser el conjunto de Zapata. Así que bueno, obviamente hay ciertos objetos que sí son necesarios y hay objetos que pueden prescindir, de los cuales podrían hacer que esos $300 pues obviamente se hagan más barato el conjunto, ¿no? Así que venga, realmente lo más caro de nuestro conjunto del día de hoy, que es el conjunto de Zapata, va a ser el sombrero y va a ser un pequeño chaleco. Así que venga, primero que nada hay que ponernos un atuendo estándar, venga. Y de aquí vamos a quitarnos la camisa, como siempre digo. Ahí está. Y venga, vamos a empezar de arriba hacia abajo, como siempre les digo. Vamos a ponernos el sombrero, que vendría a ser uno de los aditamentos un poquitín caros, ya que vale entre 150 a $200. La verdad que ya no me acuerdo, porque tiene bastante que me lo compre. Ejemplo, en este caso vamos a utilizar este sombrero, me gusta bastante. Y la verdad que si ustedes buscan imágenes de Zapata, se parece bastante al sombrero que este personaje llevaba. Ahora bien, es muy importante que si no les gusta este sombrero mexicano, hay un montón de colores respecto a este tipo de sombreros. Y si no les gusta, digamos, este tipo de corte, hay otra clase de sombrero que también me gusta bastante y no queda nada mal el conjunto, pero es un poquito más caro y por eso no se los recomiendo, ya que tendrían que gastar oro. ¿Qué sería el siguiente sombrero? Sería este. Este sombrero mexicano también queda bastante bien. Así que venga, ya es completamente discreción de ustedes si quieren utilizar este o quieren utilizar el que es copetudo, que viene a ser el otro que estamos utilizando en este caso. Así que venga, yo recomiendo este porque aparte de que tiene una pequeña cinta que recorre la barbilla, se ve bastante guapo, así que bueno, ya es completamente discreción de ustedes si lo quieren utilizar o no. De aquí nos tendríamos que ir a camisas. En cuestión de camisas, vamos a utilizar una camisa muy pero muy barata, ya que nos cuesta $9. Ejemplo sería esta camisa, obviamente en una versión sucia. Ustedes pueden utilizarla en la versión completamente limpia si ustedes lo desean así. Yo digo que no, pues somos Emiliano Zapata. Así que vengan, vamos a decir que pues hemos estado peleando y por ende tiene que estar sucia nuestra ropa. No, no tan sucia, pero sí más o menos sucia. En ese tiempo no se bañaban mucho. Bueno, no había tiempo para bañarse, ¿no? Ahora bien, vamos con los chalecos. En cuestión de los chalecos podemos hacerlo de dos formas. Una en la cual vamos a tener que gastar un poquitín más y una un poquito más económica, les digo, dependiendo pues su cuestión económica que ustedes tengan, ¿no? Ejemplo, si están para despilfarrar dinero, pónganse este chaleco que la verdad queda bastante bien y me gusta mucho cómo se ve por esos pequeños detalles que tiene. Pues en toda la que concierne al chaleco queda muy bonito, parece que tiene un pequeño relieve entre círculos y queda bastante bien, lo tenemos en un montón de colores. En este caso yo les recomendaría que lo utilicen en color verde, puesto las imágenes que yo chequé de Emiliano Zapata, hay versiones en color café y en color verde muy pero muy verde apagado. Así que venga, si no les gusta ninguno de esos dos colores, pueden utilizar un color negro. Se dan cuenta que los detalles resaltan bastante, pero casi nada con el respecto al color negro. Así que bueno, es co más que nada ya es cuestión de que a ustedes les guste. Ejemplo, yo les recomendaría el color verde. Así se los digo, no me lío tanto. De aquí ya tenemos el chaleco. Venga, hay unos chalecos más económicos, por cierto. Hay unos chalecos de $10 que son estos chalecos cutres y en cuestión de esos chalecos podríamos utilizar el color café, el color rojo, el color negro, incluso hay un color verde que es muy apagado que también funciona bastante bien para este conjunto. Ahora bien, de aquí nos vamos a pañuelos o sí, prendas de cuello. Y bueno, prendas de cuello, yo voy a utilizar este que sacamos con el pase de forajido 2. Así que venga, si ustedes no tienen este pequeño pañuelo de color rojo del pase de forajido 2, no hay ninguna clase de problema, se pueden comprar este pañuelo que también queda bastante bien y nos cuesta entre 10 a $11. Así que bueno, cualquiera de los dos queda bastante bien. A mí me gusta un poquito más este porque se ve un poco más rojo. Ya será cuestión mía. Así que venga, de aquí nos tendríamos que ir a pantalones. Pantalones, pantalones.
Y en pantalones vamos a utilizar unos pantalones largos, voy a decir semiacampanados, que vendrían a ser estos pantalones, que son los de bandido. Son unos pantalones muy baratos, nos cuestan entre 9 a $10, así que venga, no tendrían que gastar absolutamente pues una cantidad económica muy alta, ¿no? Yo les recomiendo que los utilicen en un color negro. Pero para darle un poquito más de consistencia al conjunto, digamos que no se vea tan simple, yo elegí estos pantalones de color negro con unas pequeñas líneas que queda bastante bien con el conjunto. Incluso si lo llevamos así, se dan cuenta que es un conjunto que pues se ve fuera de lo normal. Y bueno, en este caso, ya que nos equipamos los pantalones, nos vamos a la sección de botas. Y en botas yo voy a utilizar las que nos regalaron hace mucho, mucho tiempo, que son unas que parecen de mariachi. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que creo que nos los regalaron con el conjunto Grizzly, ¿eh? Que vendrían a ser estas botas. Me gustan porque tienen una hebilla, bueno, tienen una como tipo casquillo en la parte frontal de las botas. Y se ve bastante bien cuando, digamos, tú las combinas así. Te pones unas espuelas, las que tú quieras. Ahora sí que ya es completamente discreción tuya. Yo voy a equipar estas porque son un poquito más largas de lo normal. Y de aquí, obviamente, las botas no se van a ver. Si ustedes checan todas las fotos de Emiliano Zapata, no llevaba las botas por fuera, las llevaba por dentro, tipo zapato de vestir, pero corte vaquero. Sé que algunos me entenderán, muchos otros no. En cuestión de las mangas, yo les recomiendo que aquí podrían hacerlo de dos versiones. Si quieren hacerlo completo, todavía falta ponernos un abrigo, si no, ya tendrían una versión término medio de, pues no Emiliano Zapata, porque este no es un outfit que él llevaba, así como ahorita lo estamos llevando, pero pues. No sé, de un ranchero mexicano queda bastante bien. Un revolucionario mexicano también, pues iban vestidos más o menos de esta forma. Obviamente con colores un poquito más apagados. Ejemplo, en vez de un pantalón de color negro, podríamos llevar un pantalón sucio de estos vaqueros que quedan bastante bien. Y también podría ir bien el conjunto, ¿no? Igual le podemos cambiar el sombrero. Pero si ya queremos el conjunto de Emiliano Zapata completo, solamente haría falta un pequeño aditamento que sería un abrigo de color café. Así que venga, vamos a buscarlo. Por aquí lo tengo. Y la verdad que es un abrigo que está muy pero muy barato. Este vendría a ser el abrigo que pues se parece bastante al que lleva Emiliano Zapata en algunas de las fotos que estuve investigando. Y bueno, es el que yo les recomendaría. Así que venga, así de sencillo ya tendríamos terminado nuestro conjunto de Emiliano Zapata. No obstante, como les dije al principio del vídeo, había un aditamento que me hacía falta para yo subirles este conjunto, que eran justamente las carrilleras o bandoleras, como quieran llamarlas. Equipamiento de armas. Y nos vamos a bandoleras. Hay unas bandoleras cruzadas que se ven muy pero muy guapas que vienen a ser estas. Estas son las de edición limitada que nos cuestan 18 lingotes. Yo les recomiendo que no se las compren, están muy caras. Cómprense las otras, las que valen $346. Yo no incluyo el costo de las carrilleras porque quiero pensar que la mayor parte de los jugadores se compraron las carrilleras. Y si en dado caso no tienen estas cruzadas, una simple carrillera así término medio como viene a ser esta cruzada se ve bastante bien. Pero para que el conjunto esté completamente terminado, yo les recomendaría que lleven estas carrilleras. ¿En qué color? En color negro. Incluso estas que son de oro no, sino las otras que son cruzadas se ven bastante bien. Yo no me compré las otras, ahora que lo pienso. Y venga, ya tendríamos terminado nuestro conjunto de Emiliano Zapata. Otra cosa muy importante es que si no les gusta, ¿cómo se llama? La cartuchera, pueden ponerle una de color negro. Que no queda pues nada mal, incluso una de color negro. Haces que resalte un poquito más pues la ropa. Y se ve bastante bien, pero yo en lo personal me gustó la que nos regalaron hace mucho tiempo. Esta carrillera no la, que diga, esta cartuchera nos la regalaron con el conjunto de Grizzly. Así que venga, ya es completamente discreción de ustedes si lo quieren terminar de esta forma, ¿no? Vamos a salir a lucir tanto nuestro conjunto. Y ahorita vemos los costos de todo lo que nos costaría hacer este hermoso conjunto. Venga, está lloviendo, perfecto. Venga, ¿no? Vamos a verlo tantito. Se ve bastante bien y sobre todo ese sombrero me gusta mucho, se ve fuera de lo normal. No sé cómo lo vean ustedes, igual con esas carrilleras pues se ve muy bien el conjunto. Les digo, es un conjunto que es muy pero muy barato, que es lo mejor de todo, que no tenemos que gastar. Porque tanto el abrigo como la camisa son muy baratos. Ejemplo, ahorita solamente les voy a mostrar el sombrero. Vamos a ropa. Y de aquí vámonos a sombreros. Les digo, en las cuestiones de los sombreros podemos utilizar dos, ya sea el que nos vale oro o si no este que nos vale dólares. Venga, vamos por acá. Vamos a checar el que tenemos equipado. Vean, este vale un. Uy, vale 8 lingotes, olvídenlo, está demasiado caro. Está muy guapo, por cierto, pero
demasiado caro para algunos. Y aquí tenemos el otro sombrero que nos cuesta $85. La verdad que está muy barato ahora que lo pienso. Y lo mejor de todo es que lo tenemos en un montón de versiones. Ejemplo, en esta versión podríamos hacernos un conjunto, pues obviamente más adecuado al color del sombrero. Y queda bastante bien porque tanto tenemos chalecos, tenemos abrigos que van muy acorde con el color de nuestro sombrero. Así que bueno, sería lo más que se tienen que basar. Ejemplo, si ustedes eligieran este color de sombrero, se quitan esta chaqueta y se ponen otro abrigo distinto. Y queda bastante bien el conjunto, ¿no? Así que vengan, ya tenemos el sombrero. De aquí vamos a los chalecos y a los abrigos, que es lo único que les tengo que mostrar. Venga. Está nuestro abrigo. Les digo, es un abrigo muy barato, vale $18, lo que les digo, sobre todo lo económico. Vean, aquí tenemos más abrigos, en dado caso que les gustara hacer otra versión distinta. Ahora bien, vamos a checar los chalecos. Que les digo, este chaleco creo que sí está un poquito caro ahora que me acuerdo. Vean, está en $55. Igual lo tenemos en un color café que queda bastante bien. Ejemplo, este color me gustó bastante, pero yo, ejemplo, vi las fotos y se parecía más este de color verde. Así que bueno, ya si ustedes checan una foto de Emiliano Zapata y dicen, no, le queda mejor este, pues adelante. Cualquiera de los dos colores queda bastante bien. Se darán cuenta que incluso sin el abrigo, el conjunto queda bastante bien. Así que vengan, ya de aquí $55 más y les voy a mostrar el pantalón, que sería lo importante. La camisa no, ya que la camisa casi ni se nota. Solamente sí sería importante que no se vayan a poner una camisa de cola de pato, porque las camisas de cola de pato se notan en la parte superior. O sea, que sea una camisa estándar, más que nada. Venga, pantalones, pantalones. Venga, sería pantalón de $16 y lo tenemos en un montón de versiones, ¿no? No todas funcionan. Ejemplo, esta de color negro funciona bastante bien. Y tenemos esta que las líneas son un poquito más amplias. No queda nada mal tampoco. Y ejemplo, si quieren un poquito más sucios, pero yo siento que no se ve bien el conjunto. Ya es completamente discreción de ustedes las variantes que quieran hacer. Cualquiera de las versiones nos cuesta $16, así que sería un económico conjunto. Y te verías bastante guapo. Así que venga, vamos a salir a lucir el conjunto. Las botas no se las enseño porque esas nos las dieron con el conjunto Grizzly. Y bueno, sería lo único importante del conjunto de hoy. Venga, ya dejó de llover, sorprendente. Y venga, chicos, ahí tenemos nuestro conjunto de Emiliano Zapata. Pero bueno, espero les guste el vídeo y suerte.